Javi, ¿vos tenés algún momento, digo, estuviste en los grandes partidos de la historia del tenis argentino, ¿no? ¿Te emocionaste en alguno? ¿Te acordás de uno particularmente? ¿Son todos? Hoy veía, por ejemplo, la final que ganó Del Potro, que en un momento te quedaste como callado, no sé si estás Sí. llorando. O sea, pero. Sí, te ahogás a veces porque se te cruzan muchas cosas, te pones en la piel del jugador y cuando lo conoces, mismo me pasó tal vez en la final de Gaudio y Coria, tal vez la de Gaudio y Coria fue una primera experiencia de semejante responsabilidad también de saber que había un mundo en cuanto a habla hispana pendiente de ese partido, sobre todo en Argentina, los nervios de ambos, mantener la claridad de no meter la pata, los nervios de ellos jugando, que los veías nervioso también, es como que el partido creo que en ese caso yo lo viví con mucho nervio, ¿no? Lo viví como preocupado primero porque, bueno, porque me daba pena que Gastón no pudiese estar jugando lo que quería jugar, después por lo que le había pasado a Guillermo, ¿no? Del partido que se le escapaba y si bien no jugué nunca en la final de Grand Slam, aunque sea en cualquier partido que te pase, que lo tenés casi ganado y tu adversario que ya cuando está perdido te la empieza como a jugar por jugar y te lo da vuelta, es una de las peores sensaciones, multiplicado por 1000 cuando estás en una final de un Grand Slam y más en el torneo de tu sueño. Entonces es como que fue muy, muy cambiante emocionalmente para mí. Y por otro lado, la final de Juan Martín en el US Open, tal vez ahí es como que, bueno, estás con un poquito más inclinado y estás como tratando de que el partido vaya a su favor, pero siempre manteniendo la objetividad, lógicamente, es innegable, obvio. Y con Luis Alfredo son amigos, o sea, porque se notaba una química impresionante que se veía cuando los escuchábamos hablar y veíamos. Sí, estamos en contacto, cruzamos mensajes esporádicamente, a veces es mira, mandame un videito porque me lo pidieron y estamos cruzando mensajes. Nosotros creo que tuvimos creo no, tuvimos una relación muy pero muy buena a lo largo de todos los años. No nos hemos aburrido nunca, sinceramente, o sea, aburrir de decir, porque mismo nosotros le poníamos el humor que tal vez no se traspasaba a la pantalla, pero entre nosotros, aún en los momentos más aburridos nos reíamos, o los partidos esos que te tocan a las 4:30 de la mañana que ya estás fundido. Nosotros es como que nos divertíamos haciéndonos bromas o hinchar para el que estaba por perder, para que se estire el partido. Entonces es como que decís, no, ahora ganó tal. Es como que hacíamos nuestras bromas fuera de micrófono y nos ha pasado a veces quedarnos 2, 3 puntos callados porque estábamos nada muy tentados, pero siempre tuvimos una combinación de mucho respeto. Y creo que había una admiración mutua y una valoración mutua y yo sabía cuándo él tenía que entrar, él sabía cuándo yo tenía que meter lo mío y él tenía que correrse o ponerme a mí la situación y la escena para que yo entre en el lugar correcto y por sobre todas las cosas saber qué función tenía cada uno. Es decir, bueno, hay momentos que hay alguien que tiene que tirar un centro, hay momentos que otro tiene que cabecear y ahí es donde cada uno sabía perfectamente y casi nunca. Creo que ya era a ciegas que nos veíamos, nos conocíamos y no nos pisábamos prácticamente nunca. Yo me acuerdo que les puse Roger, vos eras Roger y Luis Alfredo era Rafa y él una vez lo leyó o se rió. Yo decía porque él, Luis Alfredo era más de hablar, tipo Rafa efusivo y vos tipo Roger tranquilo y tirabas la justa ahí, tirabas el winner. Él era el que le ponía un poco de color también, ¿no? Le daba ese con su tono y su voz y. Y es más, a mí esto era lo interesante, porque nosotros cuando él hacía las presentaciones, ¿viste? Cuando hacían las intros de los Grand Slam, ta, 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 la Sí, musiquita, sí, y sí. venía hoy y empezaba con su speech y con toda su presentación, a mí me emocionaba, o sea, lográbamos eso, ¿no? A mí me ponía la piel de gallina y es como que yo lo escuchaba y decís, wow, ¿viste? Estaba como diciendo, ya, ¿viste? Quiero jugar, salir a jugar yo. Y a él también le pasaba que a veces había ciertos análisis que yo veía que como que también se quedaba como pensando y diciendo, ¿viste? Claro, sí. O sea, es como que no, nos disfrutábamos, ¿viste? Y eso, bueno, fue interesante. Y también, Javi, obviamente, con Juan Zafrán, permitime nombrarlo perdón, porque perdón. con él he tenido una muy buena relación también, me tocaba hacer los Master 1000 y la verdad es que eran equipos distintos, formatos distintos, pero también con una muy buena relación y de muchísimo respeto y una gran admiración por Juan.
¿Qué partido volverías a relatar? No sé si podría quedarme con uno, pero yo creo que esas finales de Federer-Nadal. El tema es que una no tengo, pero alguna final entre esas, qué sé yo, la de Wimbledon, que terminó como a las 9:00 de la noche. Y bueno, cuando Federer gana Roland Garros, o cuando, no sé, cuando Nadal gana por primera vez su US Open. En general, cuando se da algún logro de esos que sabes que para ese jugador es algo que en su vida va a quedar grabado. Hoy estás con un nuevo emprendimiento, que es con este Subidos a la Red. ¿Cómo te sentís con eso? Subidos a la Red es un lugar donde hablas de lo que te gusta, es un lugar que con Alex Correcha lo sentimos de la misma manera, en donde queremos hablar de la manera y de la forma en que nos sentimos cómodos ambos y no estar demasiado pendientes en, bueno, a ver, alguien que o al contrario, es cuidar cuando hay una charla, es no generar ningún tipo de polémicas, pero sí tratar de humanizar un poquito al jugador de tenis. Y la idea es esa, ¿no? Es encontrar un lugar donde se pueda charlar de tenis. Veníamos acostumbrados a tener un formato donde tenés 15 segundos entre punto y punto, y si te pasaste de un punto o dos, te dicen no hables arriba de los puntos. Entonces decís, bueno, si no, no podés decir nada sustancial en 15 segundos, ¿no? Y cortarlo y retomarlo al minuto. Acá encontramos un lugar donde, bueno, podemos charlar un poco de lo que nos gusta y nos estamos divirtiendo, entrevistamos a Gaby. ¿Cuál es tu ídolo así del deporte fuera del tenis o dentro del tenis? ¿O uno que hayas admirado mucho? Admiré mucho a Ayrton Senna. Fantaseaba con conocerlo. Había un jugador brasilero, Mauro Meneses, que eventualmente entrenaba preparación física con él, porque compartían entrenador cuando él iba a Brasil, y yo tenía una fantasía de conocerlo, moría por conocerlo, lo admiraba enormemente. Y otro que admiré mucho y que ahora lo empecé a ver también es a Michael Jordan. Ellos dos son los que más fuera del tenis admiré. ¿Y el jugador de tenis que más te llegó así? Puede ser de cualquier era, época, ¿eso lo podés decir? Sí, estoy ahí tengo como un rompecabezas, o sea, tengo un collage, ¿no? Porque me encantaba verlo a Stefan Edberg, o sea, iba en césped y yo me trataba de instalar en algún lugar a verlo, cuando jugaba en césped me encantaba, Pat Cash también, bueno, Boris por lo propio, sobre todo cuando jugaban en césped, cosas de Agassi me encantaban, bueno, lo de Sampras también, pero es como que fui armando un rompecabezas que me sirvió también un poquito para después mi trabajo que tuve que hacer, es como que, mismo con Federer, Nadal y Djokovic, es como que no, tal vez me identifico con alguno más que con otro, pero es como que la admiración de lo que hacen y cómo lo hacen, se me hace muy difícil poner a uno muy por arriba del otro, ¿no? Es decir, es como que tengo muchos jugadores repartidos. Tengo como el jugador ideal, digamos, en mi cabeza, sí, que sí, tiene sí, más que ver con gustos personales, ¿no? No, no, no porque tengan el mejor saque, la mejor volea. A mí siempre me pareció, pero últimamente es como que ya le vas dando cada vez más valor, que tiene que ver a la utilización de los golpes por sobre la calidad del golpe técnico, ¿no? Es decir, ¿qué hago yo con ese golpe? ¿Cómo lo utilizo? Es lo que te da de comer, es lo que construye a un jugador. Porque a veces, como entrenador, la parte técnica te genera tanta, a veces, locura y tanta, viste, obsesión por el golpe, que el codo, que el hombro, que lo bajo, que lo subo, que la mano, que no aceleré, que la punta de la raqueta, que la cadera, que las rodillas, y te olvidas de decir, pero ¿a dónde la tengo que tirar y para qué? ¿Y qué tengo que hacer con ese tiro? Entonces estás más preocupado en cómo pegarle que en lo que tenés que hacer, y eso me parece que es una distracción peligrosa en el tenis, por eso hay que hacer hincapié en ese aspecto de la utilización de los golpes por sobre la estética y por sobre, porque no hay campeón de drive cruzado o de revés paralelo. El otro día le hicimos un vivo con Charlie Berlock, Pablo Cuevas apareció y le ponía que su debilidad eran los postres, y lo estuvo gastando todo el vivo con el tema de los postres a Charlie. Yo viajaba con el dulce de leche cuando, ¿posta? En mi época. Sí, el dulce de leche, que era el Gándara,
que venía con una manijita y el pote era como de un plástico, pero era un plástico de esos que sentís que no se va a quebrar, ni se te va a rajar, y me llevaba, eran los baldecitos, eran como baldes de un kilo, me llevaba un par, y si alguien iba para allá, yo viajaba con dulce de leche. Mirá. Pero sí, pesado. Ahora, no, pero nadie te decía, estás loco, no es bueno para tu salud, cero. O sea, imagínate, mirá lo que era todavía la falta de, no de conocimiento, pero no estaba incorporado. La dieta era decir, sé moderado y comé todo lo que quieras. Nada, bueno, hoy ya las cosas han cambiado, entre otras cosas, la alimentación, ¿no? Vamos aprendiendo. ¿Cómo es tu relación con el Big Three? Yo me llevo muy bien. A mí, la verdad que yo... Lo he disfrutado porque, bueno, en la función que me tocó, tener esos duelos que si no era con uno, era con otro. Creo que Djokovic queda en cierta manera, pero que fue muy positivo, como ese tercero que fue a romper a la bella y la bestia, ¿no? Al duro y al sutil, y de repente los descolocó un poco, pero me parece que entre ellos tres... trabajaron mucho para tener este nivel de superación. Yo creo que si entre ellos no se hubiesen tenido a los otros dos, no se hubiesen superado y no se hubiesen permitido o no hubiesen podido evolucionar de la manera en que lo hicieron. Cuando Federer empezó a ser Federer, su derecha no era buena. Uno porque se olvida de eso. Pero vos cuando empezabas a ver partido Federer, la derecha, pum, la enganchaba. Y hoy la derecha es una maravilla. Y así cada uno fueron evolucionando, pero creo que tuvieron que ver los que a veces tenían en el espejo retrovisor o los que tenían adelante. ¿Qué significa para vos el tenis? Para mí fue una escuela, porque aprendí que muchas cosas en la vida tienen sus procesos, que lo que uno trabaja hoy en la inmediatez no siempre tenés el resultado, que las cosas en algún momento cuando se hacen bien se pueden ver, y por otro lado a veces hasta estratégicamente, ¿no? Te pasa que estás en una situación de tu vida, a veces alguna más superficial, otras más profunda, y decís, estoy Z abajo, break abajo. Y decís, bueno, a ver, ¿para qué hago? Porque si me equivoco una más, acá ya el partido lo pierdo. Entonces es como que a veces lo tratás de tomar lo que fueron tus vivencias como un aprendizaje para tu vida. Es decir, bueno, ¿cómo hago yo para ser mejor persona a través de todas las cosas que me tocó vivir, las buenas y las malas? Pero sin duda que para mí el tenis fue algo que me acompañó toda la vida y que en algún caso nunca imaginé que iba a durar tanto en mi carrera. Pues nunca pensé que iba a ser tenista profesional.